cónsul, por favor, María de los Ángeles. ¿Ya te iba a tomar una foto? No, cónsul de México en Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Teatro de la Ciudad, a su galería. Estamos muy contentos esta noche por tener pues, la fortuna, la obra de Horacio Cárdenas, un excelente artista quintanarroense, cancunense, que su fama, vamos a ponerlo así, por su trabajo, por su obra, no solamente ha tenido una repercusión aquí en Quintana Roo, sino también en México y en el mundo. Y eso yo creo que es algo muy importante para Cancún, tener artistas que hayan despegado de esa manera. Yo creo que también hablar de Horacio Cárdenas me va a poder pasar así de muchas cosas que ha hecho aquí en Cancún, aquí en Quintana Roo, pero a mí lo que me gustaría es tomar este punto de su obra. Yo creo que si hay artistas en Cancún que han sido fieles a su lenguaje, es Horacio Cárdenas. Podemos ver una serie de árboles que siempre lo han acompañado. Es parte de su parte como un sexo, como un sistema que tiene el árbol. Y también sus trabajos con fibras naturales. Yo creo que eso es algo muy, muy importante destacar, que es un sello fundamental de Horacio Cárdenas. Me voy a permitir también nombrar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña María de Sarda, que es la cónsul de Islas de México, de las Islas Canarias, nuestro director del Instituto de la Cultura, Ricardo Mario Hernández. Y bueno, me voy a permitir darle las palabras a nuestro director para que haga. Y pues antes que nada, todos bienvenidos, por supuesto a María Los Ángeles, a quien ya tenemos la oportunidad de haber conocido en otro momento. A Horacio Cárdenas, que es para nosotros un honor que hoy, en este día tan especial para él, que comparta su obra, no únicamente los 25 años como artista, sino también pues hoy cumpleaños, eso no decimos cuántos, porque bueno, ya 50 años. Y qué mejor manera de festejar que compartiendo sus emociones, compartiendo su manera de ver la vida, ¿no? A través de su obra. Y también compartir con ustedes los comentarios que teníamos con María Los Ángeles relacionados a este espacio, que decíamos hace prácticamente año y medio, lo retomamos después de 11 años de haber estado cerrado, y que hoy para nosotros también es muy importante compartir la noticia de que ya prácticamente tenemos algunos fondos para poder continuar la obra, y espero que el próximo año tengamos también aire acondicionado. Decíamos con María Los Ángeles y con Horacio en broma que bueno, el calor no es porque no tengamos aire acondicionado, sino porque queremos que se sienta el Caribe, ¿no? Que se sienta el calor de los artistas, el calor humano, y que se compartan fechas tan importantes como estas. Y aprovechamos la oportunidad para darle un reconocimiento a nombre del Instituto de la Cultura y las Artes, a nuestro buen amigo Horacio por sus 25 años de trayectoria artística, su contribución a las artes visuales en nuestra ciudad y su trascendencia internacional, ya que ha sido merecedor de distintos premios, además de que hace poco estuvo en Europa, en España, también con su exposición y compartiendo su obra. Y bueno, Horacio, a nombre del Instituto, a nombre de los ciudadanos de Cancún, nuestro presidente municipal, recibe este merecido reconocimiento. Gracias.
exposición. Son tan amables ahí con el artista. Muchas de las células tienen pequeñas explicaciones de dónde o qué historia tiene cada pieza. Que la disfruten, gracias. Sol que o diabo se tu, olho estus vejar.